Decime, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No es una pregunta, es algo que quiero decirte. Sí, decime. Te quiero dar un beso. ¿Te puedo dar un beso? No. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé qué? Que no te puedo dar un beso. De poder podés, pero yo no quiero que me des un beso. ¿Por? No sé, no te conozco. ¿Pero me odias? ¿Cómo te voy a odiar si no te conozco? ¿Entonces te puedo dar un beso? Yo te dije que no. ¿Y decime, sos de por acá? No. ¿Vos? No. Bueno, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, de acá, de la zona. Ah, de por acá. Más o menos, no tan cerca, más o menos, como de alrededores, de la zona. Ah, alquilo un monoambiente. Sí. Por allá. ¿Estás bien vos? Sí. ¿Estás anémica o algo así? No, no estoy anémica. Yo como fruta, para eso me hace bien. Interesante. ¿Y no tenés miedo que se te pase el tren? No. Capaz por eso estoy acá. Claro, capaz. ¿Y a la noche? ¿A la noche qué? A la noche, antes de dormirte. ¿Cómo te sentís? No sé, a la noche. Duermo a la noche. ¿Y vos cómo te sentís? Bien, yo bien, por suerte. Gracias. Lo que pasa es que lo que a mí me cuesta es contener los sentimientos. ¿Entendés? ¿Qué sentimientos? Lo que te dije, con... No me hablaste de ningún sentimiento. ¿Cómo no? Los que te dije, sentimientos. Sí, principalmente sentimientos de darte besos. ¿Te puedo dar uno? No. ¿Por qué? ¿Porque es muy pronto? Porque no es el momento ahora. ¿Y para qué es momento? Y para hacer esto que estamos haciendo, hablando, intercambiando ideas. Esto. ¿Y después? ¿Y después qué? Después de las ideas de esto que estamos haciendo. Ah, no sé. Veremos. Que por ahí también es demasiado pronto. Sí, capaz. Pero en algún momento va a dejar de ser pronto, ¿o no? También puede pasar. ¿Y qué diferencia hay entre ese momento y ahora, por ejemplo? Y una diferencia, hay diferencia, una diferencia de tiempo. Sí, pero desde la primera vez que me dijiste que era demasiado pronto ya pasó bastante tiempo, me parece. ¿Y qué pasa si yo creo que ahora es prudente esperar un poco más? ¿Cuánto, más o menos? No tengo claro cuánto. ¿Por qué sos tan ansioso? Sos muy ansioso. Antes iba a yoga, por eso. Qué interesante. ¿Y por qué dejaste? Me quedaba olor a colchoneta en la ropa. ¿Y si te doy un beso, se te aclara? Pero ya te dije que no. Yo no puedo creer que con todos los motivos que te acabo de dar todavía no te fue suficiente. ¿Qué motivo? ¿Lo que es demasiado pronto? Sí, eso. Pero el problema que tiene ese motivo es que no se sostiene demasiado rato. A medida que pasa el tiempo va perdiendo vigencia. ¿Y vos querés que te dé otro motivo que capaz te guste más? Sí. Que ahora sí ya es tarde.